El millonario atraco ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Cuatro delincuentes armados llegaron a bordo de un taxi de la marca Toyota modelo Corolla sin chapa, con la inscripción Taxi Tour. Tras ingresar a la casa, redujeron violentamente a una empleada, a quien le propinaron varios golpes, exigiéndole que muestre la ubicación de un millonario botín. Los delincuentes finalmente se alzaron con una caja fuerte, la cual subieron al mismo taxi en el que llegaron, para huir sin dejar rastros. Nosotros también a esa hora justamente recibimos también la denuncia. Acudimos al lugar con la patrullera. Ahí nos aclaramos ahí que hubo exactamente un asalto acá en el domicilio y forzaron el portón, no abrió con el control, forzaron y sacaron la caja de esa manera. Graciela Beatriz Casco de Sosa, propietaria de la vivienda, narró los momentos de terror vividos durante el asalto, alegando que incluso su hija la llamó por teléfono durante el atraco. Tuvo oportunidad para llamarme, mamá, asalto, me dijo. Y de ahí nomás yo ya corrí. Con mi marido vinimos y cuando llegamos ahí en la esquina, ellos ya salieron acá y nos apuntó arma y entramos otra vez, entramos en la casa ajena. Y eso todo, y ahí ellos ya volaron. Aparentemente la caja fuerte robada contenía dinero y documentos. Una caja fuerte, sí, no es grande, pero yo no puedo decir porque mi yerno es lo que maneja eso. Yo no sé ni qué tiene, ni cuánto tiene, ni nada, ni puedo opinar sobre eso. Porque la suegra pues siempre hay que saber andar, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir. Pero lo que sí, estamos todas asustadas. Yo no estuve presente cuando ellos entraron, pero vine a penita, llegué ahí hasta la esquina, de susto. Finalmente se confirmó que la caja fuerte contenía $45,000 americanos, unos 280 millones de guaraníes. Prosiguen las investigaciones en busca de los autores de este violento asalto.